la Asociación Un Sí por la Vida organizó el martes 5 una marcha para celebrar el Día Internacional del Voluntariado, un colectivo que tiene un importante peso en el trato directo con los enfermos y en la organización de eventos y actividades deportivas. La caminata bajo el lema Todos en Marcha recorrió parte del casco urbano y llegó también hasta el Camino de Málaga, haciendo una parada en la Sala Mumbai, que colaboró con la iniciativa con un avituallamiento de agua. Inma Rueda, coordinadora de voluntariado de Un Sí por la Vida, cuéntanos qué vais a hacer esta tarde. Hola, buenas tardes. En principio hoy es el Día Internacional del Voluntariado y queremos celebrarlo con una marcha. Le hemos puesto Todos en Marcha. Contamos con la participación de bastantes voluntarios. Vamos a hacer un recorrido por el centro urbano del pueblo y después de vuelta hacia la Peñita y de vuelta hacia la biblioteca, para motivar un poco también los hábitos de vida saludable. Un recorrido de una hora aproximadamente, tenéis parada en la Sala Mumbai. Sí, tenemos un recorrido de una hora aproximadamente. En la marcha llegamos hasta la Sala Mumbai, donde allí la Sala Mumbai se ofrece a colaborar con un avituallamiento de agua para los voluntarios. Y ya la vuelta para la biblioteca. Inma, como coordinadora de voluntarios, cuéntanos qué es lo que hacen los voluntarios en vuestra asociación. Los voluntarios imprescindibles. Decimos que nadie es imprescindible, pero en este caso los voluntarios sí es imprescindible. En la asociación y todas las asociaciones. Tenemos muchos tipos de voluntariado. Tenemos voluntariado de transporte, voluntariado de domicilio, que es muy importante también. Voluntariado de eventos, voluntariado deportivo. Tenemos mucha variedad de voluntariado y nos hace muchísima falta voluntarios. Ellos ponen su tiempo, ellos colaboran poniendo su tiempo y encantados siempre, con una sonrisa. Si alguien quiere ser voluntario, ¿qué tiene que hacer? Tenemos la página web www.unsiporlavida.es. Ahí hay un formulario de voluntariado en el que pueden rellenar y mandarlo al email info@unsiporlavida.es o pasarse por la sede, que estamos en calle Esperanza, local 3, y allí la trabajadora social le dará el formulario para rellenarlo y ya nos pondremos en contacto con esta persona y realizaremos una entrevista y a ponernos en marcha y a trabajar juntos. Inma, cuéntanos qué tenemos en esta mesa que habéis instalado. En la mesa tenemos hoy información. Tenemos impreso de voluntariado para el que se quiera ser voluntario, tenemos aquí para rellenarlo también. Estamos promocionando, invitando para que se acerquen el viernes a la fiesta a los 80. Explica un poco el día de hoy. Tenemos los calendarios solidarios de la Fundación en Málaga. Tenemos el próximo 4 de enero, haremos en la Plaza Baja un roscón de Reyes bastante grande que nos lo organiza con la colaboración del Ayuntamiento Sala Mumbai y Guzmán, Hostelería Guzmán. En fin, un poquito de información.
María Isabel Moreno, una de las voluntarias de Un Sí por la Vida. Cuéntanos, ¿desde cuándo es voluntaria? Pues mira, estoy en esta asociación desde que empezó. Me parecía muy buena idea, todos estamos, tenemos por algo, hemos pasado por algún familiar o alguien cercano con esta enfermedad, y me parecía una buena causa, y aquí estoy con ellos todavía. ¿Qué tiempo le dedica a esta asociación? No sé si de un día a la semana, dos días a la semana. El que puedo, porque también con el trabajo, el que puedo. Cuando ellos me llaman, ahí estoy. ¿Para qué es voluntaria? ¿Para algún acto en concreto? ¿Para todo? Sí, suelo venir cuando tienen los eventos deportivos. Es cuando más tiempo tengo, y entonces vengo, pero vamos, bien, bien. ¿Y qué suele hacer? Ponerme de... cuando ellos hacen la carrera en verano, pues voy de voluntaria andando con con las personas que van en la carrera. ¿Qué le aporta a usted ser voluntaria en esta asociación? Me aporta como persona, pues me gratifica, me siento llena. Rosa Pérez, ¿usted también es voluntaria de Un Sí por la Vida? Yo voluntaria no soy, pero he tenido muchas personas que han muerto con cáncer. No soy voluntaria porque mi fuerza no me alcanza a ser voluntaria. Aunque para ser voluntaria no se precisa nada, pero hay que tener también un poquito de tiempo, ya yo soy más mayor y eso. No sé si se ha animado hoy a hacerla. Sí, luego colaboro con lo que puedo, pero luego de decir soy hoy a todas las cosas, no. He venido hoy el primer día a andar para esto, para hacer algo. ¿Qué le parece el recorrido? El recorrido que me han dicho está bien, está estupendamente. Lo que queremos es que vayan muchas personas, porque todo el mundo tenemos la herida esa. Si no es por un lado, es por otro. Tenemos todo el mundo la herida y teníamos que ir todo el pueblo. Pero claro, cada uno piensa de una manera. Esta marcha también es por el voluntariado. ¿Qué piensa usted de la gente que ayuda a que la asociación vaya para adelante? Estupendo, estupendo. Que ayude y que hagan todo lo que pueda la gente joven y la gente, porque ya una es que es mayor y ya tampoco ni la admiten en muchos sitios, porque es verdad, ya con la edad que una tiene no la admiten en muchos sitios. Pero vaya, que las personas jóvenes que se muevan y que pueda alcanzar todo lo que quieran ellas alcanzar y les haga falta. Claudia Álvarez, eres la voluntaria más pequeña de Un Sí por la Vida. Sí. ¿Qué edad tienes? Pues 9 años. ¿Y desde cuándo colaboras con ellos? Pues desde hace 2 años y pico. Cuéntame, ¿qué es lo que haces? Pues vendemos siempre, pero para colaborar siempre. ¿Qué es lo que vendéis? Pues vendemos calendario, diario, pulseritas, etcétera. ¿Con quién vienes a los actos? ¿Con tu madre? Sí, con mi madre. Pues muchas gracias. Y ahora a caminar un poco, ¿no? Sí. Santi Morgado, otra de las voluntarias de Un Sí por la Vida. Cuéntanos, ¿desde cuándo estás implicada con esta asociación? Pues desde que empezó. Fuimos uno de los primeritos que empezamos con esta asociación. ¿Y por qué? ¿Por qué? Hombre, sobre todo porque soy una de las afectadas en esto y vi que se podía hacer muchísimo, ayudar a muchísima gente, informándole de que esto se sale, que se puede vivir, pues incluso, si te digo, mucho mejor que antes. Entonces me impliqué totalmente, sí. Igual que hicieron conmigo, ayudarme, que es lo que se pide en esos momentos. ¿Tu labor cuál es? ¿Visitas a los enfermos? ¿Eres voluntaria en transporte, en deporte? Bueno, ahora mismo estoy en protocolo y lo que hago también es llevar gente en el coche. Tenemos el coche y lo llevamos al hospital y lo recogemos. Ese es mi voluntariado en este mismo momento, sí.
Igual. Voluntariado, me imagino que es un papel importante dentro de la asociación. Sí, importantísimo. Imagínate la de gente que viene a preguntarnos, a informarse, y gente que necesita sobre todo mucho cariño y mucho amor, aparte de llevarlos y traerlos. Sí, es un papel, yo diría que uno de los principales, sí. ¿Y hoy apoyando al voluntariado y a la asociación en esta marcha? Siempre, siempre que podamos, ¿verdad, Carlos? Siempre, para que la gente se anime y vengan y colaboren. Es muy bonito, ¿eh? Es duro algunas veces, pero en otras veces es muy bonito porque percibes mucho amor y mucho cariño y tú también lo das, sí. Voices like a mountain song. Sing, you are my only one. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. I would launch a thousand ships just to be about your lips. Tell them all to sail away just to see you every day. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful.
We're gonna run to.